Argumentar no es tararear, aunque puede ser musical, como en un momento verán, es decir, escucharán, quiero decir, presenciarán. Estudiantes en concierto es lo que aquí sucederá. De las regiones de la oralidad, de la narración, de la argumentación, verán ustedes vibrar a sus compañeros. Van a reconocer a ustedes mismos, compañeros, a sus amigos, conocidos y demás. Van a ver a aquellos que estuvieron con ustedes en clase, acá al frente, defendiéndolos a ustedes y defendiendo sus argumentos, con el corazón, con el alma, porque es lo que hace uno aquí, en el escenario. Esto es Oralia Recargado. Bienvenidos. Este es el campo de batalla donde la palabra lucha su pelea, donde el argumento vence sobre las ideas. Este es el campo de batalla donde se encontrarán el corazón, la mente y la palabra. Así que bienvenidos a esta horaria. Esta es la decimosegunda versión. 12 veces se ha hecho este evento. Y hoy están los ganados, los elegidos, después de un largo proceso de semestre, a los cuales van a ver aquí al frente. Familiares, compañeros, conocidos, tíos, sobrinos, abuelos, nietas y suegras desconocidas van a desconocer a sus hijos acá, o de pronto los reconocerán, porque el escenario nos transforma, nos hace crecer y nos hace gigantes. Así que démosle la bienvenida a estos guerreros de la palabra esta noche aquí en Oralia Recargada. Antes de retirarme, un dato importante. ¿Por qué Oralia Recargada y de tanta gala? Porque podrán notar que hay muchas corbatas por ahí. Bueno, una en realidad, pero no importa, ¿sí? Porque hay que dar un dato que no por demás es importantísimo. Estamos en Navidad y estamos conmemorando que nuestra universidad, la ICESI, es la número uno en Colombia y la novena en Latinoamérica. Por eso, para terminar esta hermosa jornada de palabra, argumentos y defensas, vamos a tener un invitado muy especial, una persona que es muy allegada a la universidad, pero en su momento presentaremos o diremos el nombre. Mientras tanto, disfruten, porque aquí la palabra vibrará y vivirá. Esto es Oralia Recargado. Listo, chicos. Listo, volvemos. Buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la versión número 12 de Oralia,
En esta versión número 12, hemos decidido vestirnos de gala para acompañar a los y las estudiantes que obtuvieron las más altas votaciones en las eliminatorias públicas que llevamos a cabo semanas atrás. Eso quiere decir que hoy veremos 10 de las presentaciones más sobresalientes del proceso formativo de los cursos de comunicación oral y escrita 2, más conocidos como COE 2. Hoy, 12 de nuestras compañeras y compañeros hablarán sobre lo divino y lo humano, sobre el amor, la fragilidad y los besos, y sobre el feminismo, la toma de decisiones y la obesidad infantil. Todas las personas que harán su presentación hoy han pasado por un arduo proceso de selección, por lo que podemos estar seguros de que algunos y algunas de las mejores oradoras de la universidad estarán aquí. Además, se han preparado por todo un semestre para que podamos escuchar sus palabras y conocer sus puntos de vista. Así es, Jan. En nombre del Departamento de Lenguaje de la Universidad de ICESI, los y las saludamos a ustedes. Padres, madres, familiares, compañeras, compañeros, profesoras y profesores. Y todo el público que hoy nos acompaña, tanto aquí como a través del streaming. Y por eso saludamos muy especialmente a nuestro ex-rector, Dr. Francisco Piedradita, que nos acompaña esta noche. Además, agradecemos a quienes se han sumado a Oralia, con donaciones en especie para hacer de esta una gala inolvidable. Ellos son el grupo editorial El Planeta, la editorial de la Universidad de ICESI, el Centro de Recursos para el Aprendizaje CREA, también de la Universidad de ICESI. Iniciamos entonces con nuestra gala. La primera de nuestras oradoras es Lizeth Gabriela Apraes, del programa de licenciatura en lenguas extranjeras, quien nos mostrará que la fragilidad es guardiana del recuerdo y el amor. Gabriela será presentada por su profesor Óscar Ortega. Muy buenas noches. Yo soy el hombre de la corbata. Y esta noche tengo el gusto de presentarles a Gabriela. Gabriela me enseñó que achichay es tener frío y achichucas es tener calor. Gabriela se siente orgullosísima de Pasto y le encanta sentarse a conversar con sus amigos y ver el volcán Galeras al frente. Pero lo que más nos enseñó Gabriela durante este semestre es a ser sensibles y a ver la sensibilidad con la que ella habla. Yo me siento complacido de presentarla esta noche. Gabriela, bienvenida. Hola, sí. Listo. ¿Cómo recuerdan ustedes a sus seres queridos que han fallecido? ¿Lo recuerdan en un ataúd o lo recuerdan siendo felices? Mi nombre es Gabriela Páez. Hace 3 años falleció mi padre. Desde entonces yo no he podido entrar a un cementerio. Siempre que voy, me quedo frente a la puerta y siento que no puedo entrar, porque solamente me invade la fragilidad. Pero no quiero que la fragilidad sea un sinónimo de cobardía o de debilidad. Es por eso que hoy, para mí, la fragilidad es una guerra huyendo del olvido. Y yo huyo del olvido porque el olvido es la verdadera muerte. ¿Pero por qué? Porque cuando yo olvide a mi papá, entonces él habrá muerto. Pero no solamente eso, sino que yo lo habré matado. Y eso se siente mucho peor. En una novela que me gusta mucho, que se llama El olvido que seremos, Faciolince dice que no es la muerte la que disuelve el amor,
Al contrario, él dice que es la vida la que disuelve el amor. Y él tiene toda la razón, porque olvidar es una acción que cometemos nosotros, los humanos en vida, y es por eso que en nuestras manos está la vida de otra persona, está la decisión de olvidarlos o tenerlos aquí siempre con nosotros. Pero hay algo que es muy cierto, y es que todos los que estamos aquí somos frágiles, o más bien su mente es frágil. De lo contrario, intenten recordar que almorzaron hace 15 días. Seguramente no lo recuerdan, ¿cierto? Pero seguro que sí recuerdan quién fue su primer amor o cómo fue su primer beso. Es por eso que fragilidad también es cuidar del recuerdo, pero no de cualquier recuerdo, sino del recuerdo del amor. En mi caso, son los recuerdos de mi papá cuando, por ejemplo, me enseñaba a bailar, o también cuando estaba contento cantando en el carro. De hecho, también el anillo que me regaló en mis 15 años. También cuando me enseñaba a cocinar, porque recuerdo muy bien que cuando los frijoles me quedaban muy salados, él me decía, hoy amaneciste muy contenta. Pero el problema es que todos estos recuerdos están en una caja y esta cajita está en una batalla contra mi vida y contra el tiempo, porque mi vida avanza tan rápido y creo nuevos recuerdos cada día, pero esa cajita está ahí, como un álbum limitado de recuerdos, y sé que algún día se me van a acabar, y eso me da miedo, me hace sentir frágil. Aún así, yo soy consciente de que ni hoy ni mañana voy a poder entrar al cementerio y dejarle las rosas que tanto me gustan, pero estoy muy feliz de que esas flores, esas rosas, se convirtieron en mis resultados académicos. Los claveles se convirtieron en el amor con el que despierto a mi mamá todos los días. Entonces, cuando salgan de este auditorio, por favor, pregúntense, ¿cómo les gustaría ser recordados cuando mueran? Muchas gracias. Muchas gracias, Lizeth. Ahora las y los invito a que viajemos al mundo de la salud preventiva de mano del estudiante de medicina Miguel Ángel López, con su charla titulada Efectos en la salud a causa de la obesidad infantil en Colombia. Miguel Ángel será presentado por su guía de este semestre, el profesor James Rodríguez. Buenas noches. Bueno, hay dos cosas que quiero decir de Miguel. La primera es algo que observé en clase durante ese semestre, y es que Miguel siempre tenía una sonrisa. Era una de esas personas que siempre transmiten alegría, que siempre generan paz y transmiten generan un ambiente agradable para sus compañeros, para su profesor, para el espacio en el que está, en el que habita. Lo segundo es que Miguel es un valiente. Miguel es un chico muy joven que migró. Él viene de Guatemala, está aquí estudiando con el apoyo obviamente de su familia que está allá, y creo que es muy difícil para la edad que tiene. Algunos hemos migrado, pero pues, para mí me parece un acto de valentía que él esté aquí con nosotros y que sea uno de nuestros estudiantes más destacados en COE 2. Le doy la bienvenida a Miguel. Se llama Coco. Y algo muy interesante es la frase que menciona la abuela, que yo creo que muchos de nosotros acá hemos escuchado en madres o abuelas latinoamericanas. Frases como, la niña está en crecimiento, hay que darle más comida. O, el niño está muy desnutrido, está muy delgado, hay que darle más sopas. Bueno, pues lastimosamente estamos cayendo ante el mito de la obesidad saludable.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Ángel López y para mí será un placer el poderles hablar sobre los efectos en la salud por causa de la obesidad infantil en Colombia. Primero que todo, comencemos hablando de ¿qué es la obesidad? Bueno, pues la obesidad se define como el cúmulo de peso excesivo debido al incremento de ingesta de productos ricos en grasas, azúcares, sales y la poca actividad física. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia, menciona que del 2010 al 2015 hubo un incremento de hasta el 6% de casos de niños obesos, que a su vez esto repercute en el sistema de salud. Pero se preguntarán, ¿de qué manera? Según Niklas, quien realizó una investigación en el 2011, gracias a la Revista de Nutrición Americana, menciona que hay tres formas en las cuales se puede ver afectada el sistema de salud. La primera es que los niños con obesidad tienen una probabilidad 2 veces mayor de padecer enfermedades cardiovasculares. La segunda, tienen una probabilidad 7 veces mayor de padecer enfermedades crónico-metabólicas, como la diabetes. Y la tercera y la más preocupante es que tienen una probabilidad 3 veces mayor de fallecer en la adultez joven. Por eso se cree que la generación actual puede vivir menos que la de los padres. Pero ahora la pregunta será, ¿cuáles son las causas de la obesidad en Colombia? Según Álvarez, quien es un catedrático en nutrición en la Universidad de Antioquia, realizó una investigación en el 2017, donde detectó algunos de los factores en los cuales se encuentra la desigualdad social, la pobreza, la educación y los estratos sociales. Por lo tanto, ante todo este panorama, se hace indispensable asumir esto desde un punto de vista multidisciplinario, donde se incluyan instituciones educativas, entes gubernamentales y la familia, donde se identifiquen los factores de los cuales ya hablamos y se busque una solución en pro de la salud de los niños. Es que, ¿por qué vamos a esperar a que las cosas se compliquen cuando en realidad la solución está en nuestras manos? Lastimosamente, la salud es un bien precioso que no todos valoramos o apreciamos hasta que este se ve comprometido o agotado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. A continuación, tenemos la presentación de Natalia Gil Guevara, estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras, quien se ha preguntado por ese concepto que abunda en estos tiempos en las redes sociales, el amor propio. ¿Qué será que pasa con él? Su profesora Sofía Carvajal Ríos la presenta. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Gracias por estar aquí de nuevo en Uralia. Yo voy a presentarles a Natalia Gil Guevara. Natalia fue mi estudiante durante este semestre en COE2 y la presentación que he preparado para ustedes el día de hoy, estoy segura que no solamente les va a gustar, sino que los va a dejar pensando y seguramente viendo las redes sociales distinto. Natalia ha sido una estudiante muy destacada durante todo el semestre, tiene una gran sensibilidad dentro de las cosas que ella cuenta que más le gusta, está que le encanta el arte, está que le encanta la pintura, el cine, y eso creo que se vio reflejado en todo el trabajo que hizo durante el semestre, porque ha sido una estudiante que se ha caracterizado por ser muy abierta, muy sensible, y creo que lo que hoy va a presentarles a ustedes el día de hoy, pues es justamente fruto de una mirada sensible, pero crítica. Así que con ustedes, Natalia Gil Guevara. Hola. Con este super producto que compré en Instagram, porque claramente es muy confiable, voy a tener amor propio. Una gotita para quitar mis inseguridades. Otra para, no sé, atraer una relación estable. Y la última para aumentar mi autoestima. Cosas como estas, la mayoría de personas creen en esto,
actualmente. Pero les pregunto, ¿realmente creen que con estas creencias y productos podemos reconstruir algo tan complejo como el amor propio? Y además, ¿atraer una relación estable? ¿Es así de sencillo? Buenas noches, soy Natalia Gil y hoy les voy a explicar por qué pienso que la idea de amor propio, que abunda en las redes sociales, es nociva para establecer relaciones con otras personas. Esto lo digo por dos razones. En primer lugar, el concepto de amor propio regularmente es tergiversado en redes sociales con narcisismo y egoísmo. Diariamente encontramos en redes sociales como TikTok publicaciones que difunden una cultura individualista y en donde encontramos una clara confusión entre lo que realmente es la autoestima y tener una personalidad destructiva con las otras personas. Un ejemplo muy claro de todo esto, la diapositiva, por favor. Son publicaciones como estas, en donde claramente las personas que escribieron esto asumen que el tener autoestima está ligado necesariamente con narcisismo. Esta es la razón por la que digo que se promueve la tergiversación del amor propio en redes sociales. Entonces, si entendemos el amor propio de esta manera, si lo relacionamos con ser narcisistas y egoístas, ¿creen que realmente podremos establecer una relación con otra persona? Yo creo que no. En segundo lugar, la idea de amor propio que se promueve en redes sociales nos hace creer que todo lo que nos ocurre es culpa de la falta de este. Otro ejemplo que encontramos en redes sociales, la siguiente. Son publicaciones como estas. Esta es una pequeña muestra. ¿Será que realmente estoy soltera porque me falta amor propio? Como pueden ver, muchas personas tienen acceso a esta información y tienen una interacción con este tipo de influenciadores. Además, este tipo de publicaciones nos hace llevar a justificar quizás engaños o abusos. Pues, por ejemplo, si pienso que al tener problemas de amor propio, alguien que me utilice no tiene ninguna responsabilidad y toda la culpa debería recaer en mí. Esto es lo mismo que esta es la otra versión de esa situación en donde regularmente una mujer cuando vive una infidelidad le dicen comentarios como es que lo descuidaste, es que no te arreglabas para él. Es claro que en ninguno de los dos casos la responsabilidad recae en quien debería recaer. Además, este tipo de publicaciones nos hace creer que el amor propio es una especie de requisito para ser digna de amor y respeto, lo cual es falso, pues los vínculos con otras personas son más complejos y se componen de otros factores, factores como ideologías, reciprocidad, asuntos económicos, etc. Entonces, en conclusión, la idea de amor propio, lo afirmo, que se difunde en las redes sociales es nociva para establecer relaciones con otras personas. Así que es tan tergiversado el concepto de amor propio en redes sociales que hasta nos venden agüitas para tenerlo. Pero este concepto no es el correcto, pues el amor propio es más que eso. El amor propio es respetarnos a nosotros mismos y no pasar por encima de los demás. Y les cuento, para reconstruir nuestro amor propio no necesitamos de agüitas, ni de productos, ni de frases que encontramos en TikTok. Es un proceso que es más complicado y
que se compone de diferentes factores. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Y ahora, porque el autoanálisis y la crítica constructiva hacen parte de las costumbres más sanas y deseables de la universidad, las y los invito a escuchar a Cristian David Lara, del programa de finanzas, y su charla titulada La decadencia de las matemáticas en la mejor universidad de Colombia. Cristian será presentado por su profesor Miguel Guamanga. Para todos, para todas, una muy buena noche. En el portal de la Academia de Platón se leía: aquí nadie entra si no sabe geometría. La Universidad ICESI, en un ejercicio de transposición lingüística, podría uno interpretar que de aquí nadie sale si no ha superado de modo satisfactorio al menos uno o dos cursos de matemáticas, bien sea lógica y argumentación, álgebra, razonamiento, etc. En ese sentido, la autocrítica, a partir del análisis de una movilización también socioemocional, ha motivado a Cristian Lara a plantear un interrogante, ver si realmente se está cumpliendo ese horizonte pedagógico, si se está motivando al estudiante al encanto que debería generar las matemáticas. Cristian Lara es bastante conocido en la universidad, entre el Centro Leo y el Centro Canvas, tiene una sillita en la que ofrece monitoría de modo independiente. Y a partir de lo que ha vivido, de lo que ha escuchado, trae entonces los siguientes planteamientos. Con ustedes, por favor, Cristian Lara. No, pana, de verdad, te lo juro, es que las matemáticas no son para mí. ¿No se imaginan cuántas veces escuché esta frase el semestre pasado mientras daba monitorías? Y es que esta frase se ha vuelto tan común que me atrevo a afirmar que alguno en esta sala la ha dicho antes. Y no los juzgo ni los culpo, pero eso me hace preguntarme cómo es posible que en ICESI, la que es la mejor universidad del país, aún existan estudiantes que sienten que las matemáticas no son para ellos. Mi nombre es Cristian Lara y hoy vengo a cuestionar si las matemáticas en ICESI son decadentes. Primero quiero que hablemos de los roles de un docente. Existen dos tipos de docentes. El primero es un docente tradicional, es aquel que tiene un rol único de transmitir información. Para que todos me entiendan, es como una jarra de agua llenando vasos vacíos. Por otro lado, tenemos el docente un poco más moderno, que toma un rol de mediador entre el conocimiento y el estudiante. Supongamos por un minuto que en ICESI solo existieran docentes tradicionales. O aún peor, supongamos que en ICESI existieran profesores que se sientan desde su escritorio a dar la clase sin percatarse ni importarle si sus vasos se están llenando correctamente. Si esto fuera así, les aseguro que habría muchos vasos con dudas. Y ahora les quiero preguntar a ustedes, levanten la mano, ¿cuántos no han salido de una clase de matemáticas con dudas? Somos bastantes. Frente a esa situación, si somos estudiantes, tenemos tres opciones. La primera es ir a un compañero y pedirle ayuda, para terminar dándonos cuenta que él está igual de pailas que nosotros. La segunda es ir donde el profesor y comentarle nuestra duda. Pero en la mayoría de casos, los profesores terminan muy cansados y terminan yéndose apenas termina la clase. Y la tercera, y es la que nos proporciona la universidad, es ir al Centro Canvas, que como idea es muy buena, porque es un centro donde monitores pueden ayudar a los estudiantes. ¿Qué pasa? Vamos al Centro Canvas, abrimos la puerta y nos encontramos con una escena de suspenso, diría yo. Nos encontramos con esta escena. 30 estudiantes y tan solo 4 monitores. O aún peor, 15 estudiantes y solo un monitor. Creo que al ver estas imágenes todos llegamos a la misma conclusión, ¿verdad? ¿Esto debería pasar en la mejor universidad del país? Bueno, por otro lado, mi amigo Socaras decía que la peor expresión sería afirmar que si uno sabe bien un tema, le es posible enseñarlo, ya que esta expresión es un rechazo cínico al marco teórico de la pedagogía.
Para ejemplificar esta cita, podemos imaginar todos a un padre tratándole de enseñar a conducir a su hijo. Y aunque el padre tenga años y años de experiencia conduciendo, todos sabemos que apenas el hijo comete el primer error, ya sea meter mal un cambio o saltarse una luz en rojo, al hijo le va a caer o un grito o aún peor, un jalón de orejas. Esta misma situación la podemos transportar al centro Canvas con sus monitores. Obviamente no hay monitores gritándoles ni jalándoles las orejas a sus estudiantes. Pero sí hay monitores que por nosotros no entender un tema que aparentemente es sencillo, puedan hacernos sentir como si las matemáticas no fueran para nosotros. Y no quiero decir que los monitores de Canvas sean malos, no, eso es lo que quiero decir. Al contrario, los monitores de Canvas son los mejores estudiantes en su área, por eso están ahí. Lo que quiero decir es que en Canvas hace falta una preparación pedagógica para sus estudiantes. Por último, quiero que reflexionemos y veamos todo esto que acabo de decir como apenas pequeñas problemáticas que se pueden representar como chispas de lo que podría ser un incendio en las matemáticas de ICESI. Y queremos evitar eso. Pero en caso que no podamos evitar, usemos este incendio para encender la llama de las matemáticas en nosotros. Y para responder la pregunta con la que inicié, si las matemáticas en ICESI son decadentes, yo sinceramente creo que no, pero sí creo que podríamos mejorarlas, todos juntos. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por esa excelente presentación. Hagamos ahora un cambio. Pasemos del formato de charlas al de entrevista. Es el momento de que recibamos con un fuerte aplauso al profesor y exrector de la Universidad de ICESI, Francisco Piedradita. El profesor Piedradita estará conversando con el profesor Óscar Ortega acerca de su visión de la oralidad en la Universidad de ICESI. Exrector, bienvenido a esta que siempre es su casa. Muchas gracias, Óscar. Óscar, como ven, se me encorbató hoy. Nunca, en no sé cuántos años lo he visto con corbata. Y hoy que yo me vine sin corbata, él me castigó. Me dijeron que tenía una conversación con usted, yo dije, tengo que estar a la altura, y mire. Rector, yo quiero que empecemos esta conversación contándole a este grupo de jóvenes cómo empieza a ser preocupación y materia de estudio, de análisis, el lenguaje aquí en nuestra universidad. Bueno, primero, muy buenas noches a todas, a todos. Lamentablemente tengo un reflector en la cara que no me deja ver ni una cara de usted, pero me la puedo imaginar. Bueno, esa pregunta es muy importante, muy significativa para mí. Voy a contar un poquito de historia. Yo llegué aquí a la universidad cuando esto todavía no era una universidad, era una institución universitaria que se concentraba en los campos de la administración, o básicamente en la administración, y había abierto un programa que era mucho más pequeño en ingeniería de sistemas con énfasis en administración. La idea era que era una escuela para formar administradores de muy buen nivel, eso sí, siempre la vocación de ICESI fue de ser lo mejor que hubiera, que fuera posible. Cuando llegué, el vicerrector académico de la época, que era un personaje muy especial, que recuerdo muchísimo, y que tuvo un impacto muy grande en la institución, llamado Hipólito González, me propuso, porque se dieron unas circunstancias muy favorables, hacer un ejercicio estratégico de planeación para la institución que hicimos precisamente entre la semana de feria, la última de diciembre y la primera de enero del cambio de año 96-97. Y en ese ejercicio él nos convenció al grupo directivo que estaba reunido de que el problema raíz que generaba muchas, digamos, circunstancias indeseables en la universidad, en la institución en el momento universitaria, era el modelo educativo. Y nos convenció de que debíamos cambiar el modelo educativo de la institución y nos llevó a un modelo, él fue como el guía pedagógico, guía intelectual de ese cambio de modelo. Y ese modelo básicamente se centraba
en desarrollar, comprometerse en la institución con desarrollar en los estudiantes unas capacidades y fortalecer unos valores, y para eso teníamos dos, definimos en ese proceso dos estrategias fundamentales. Una fue el plan curricular que desde entonces se diseñó en términos generales para ICESI, que contenía algo que en esa época llamábamos el núcleo común y que hoy se llama el currículo central, y la otra que era la forma de enseñar, es el famoso, lo que llamaba estrategias de aprendizaje activo. Y con ese par de estrategias, llamémoslo así, lograr ese fortalecimiento de valores y desarrollo de capacidades. En ese plan, en ese currículo central de hoy, estaba el tema y en las capacidades que queríamos desarrollar, primero en esas estaba la comunicación como algo fundamental, y en el cómo estaba, el cómo estaba, pues obviamente en las dos estrategias, la estrategia de aprendizaje activo y en el currículo central, de ahí nace los COE de hoy. Exactor, usted es un hombre de anécdotas y yo quiero que le cuente a estos estudiantes y a estos padres de familia que nos acompañan hoy, ¿cuál fue su reacción cuando usted empezó a ser rector de la Universidad ICESI, luego de un trasegar por varias compañías y empresas aquí de la ciudad de Cali? ¿Cuál fue ese enfrentamiento con la oralidad? Pues muy duro. Tengo que también un poquito de contexto. Yo fui una persona muy tímida. Todos decimos que somos tímidos. Hay unos que somos más tímidos que otros. Yo diría que yo fui un poco enfermizamente tímido. Voy a contar una que es toda me da pena, pero describe un poco. Cuando digo enfermizamente tímido, a usted le va a parecer que sí. Yo tengo una hermana que es un año y medio menor que yo. En mi época, cuando una niña cumplía 13 años, no se consideraba la posibilidad de que inventaran un niño hombre, sino que eran todas niñas. Mi hermana cumplía 13 años, mi mamá le hizo una reunión, vinieron sus amigas y yo estaba solo en la casa. Yo me encerré en mi cuarto y en algún momento dado las niñas resolvieron ir a verme y yo me escondí debajo de la cama. Y todavía tengo pesadillas de una niña, la niña más bonita de la clase de mi hermana, jalándome debajo de la cama porque yo no era capaz de salir. Eso le da una idea cuando digo enfermizamente tímido. Bueno, yo fui muy buen estudiante en el colegio, yo estudié con los hermanos maristas y en esa época, creo que está cambiado hoy, en esa época había calificaciones y puesto en clase todas las semanas. Nosotros íbamos a misa los domingos y después de misa nos entregaban calificaciones para llevar a casa, las calificaciones de la semana con el puesto en clase de la semana. Y al día siguiente había una ceremonia corta a las 8 de la mañana, al inicio de clase, que era la izada de bandera, y entonces algunos de los estudiantes que había sacado el primer puesto en su respectiva clase daba un discurso ese día. Yo me saqué yo no sé cuántos primeros puestos, yo fui muy buen estudiante en el colegio, entonces pues, imagínense uno puesto por semana, cuántas veces primer puesto por 6 años de bachillerato en esa época. Entonces, bueno, muchas veces que subí yo allá y los hermanos maristas respetaron mi timidez y nunca me invitaron a dar el discurso de la izada de bandera. Entonces yo salí sin romperme ni mancharme en el tema de la oralidad del colegio. Y fui al trabajo, yo estudié ingeniería industrial, hice una maestría en investigación de operaciones, que es como la parte más de matemática aplicada de la ingeniería, entonces muy poco que ver con temas de lenguaje, oralidad. Yo sí vi cursos de español y yo escribía bien, pero no más allá, nunca oral. Trabajé más de 26 años en Carvajal y solamente una vez me tocó dar una especie de discurso, me defendí. Entonces cuando llego a la universidad, y comienzan los discursos, ustedes no se imaginan el trauma. Primero, cada ceremonia de grado me tocaba preparar un discurso. Estuve en 50 ceremonias de grado, 50 discursos. Pero más que eso, cada que había un evento de cualquier cosa en la universidad, primero, palabras del rector. Entonces, el rector le tocaba inventarse algo que decir. Entonces, imagínense una persona que viene con esa trayectoria y comenzar a dar palabras y a dar discursos. Bueno, le contaba a Oscar que me compré libros de discursos
Me compré un libro muy bueno, 1000 páginas de los mejores discursos de historia. Aprendí mucho de discursos y de cómo resolver problemas cuando uno lo enfrenta con un micrófono y a veces no está listo para nada. Aprovecho para decirlo. El tipo decía, piense algo, dígales lo que les va a decir, luego dígaselo y luego dígales lo que les dijo. Y ese con él resuelve su problema de las palabras improvisadas. Yo sufrí mucho, tengo que decir, y los primeros años fueron muy duros, pero uno pues, aprende con el tiempo y la timidez se fue quedando atrás. Y pues la autoestima, el amor propio, fueron recogiendo más fuerzas tal vez y me sentí un poco mejor para poder enfrentarme a un público y hablar. Pero esa fue la experiencia. Ahora, tengo que decir que una de las cosas que a mí me llamaba la atención también, ya que el problema no era solo mío, yo vivía experiencias con ejecutivos colombianos y ejecutivos colombianos muy capaces, con unas carreras brillantísimas, pero les ponían un micrófono y era para salir corriendo. Se morían del susto cuando les ponían un micrófono al frente porque les tocaba hablar. En cambio, yo iba a congresos y reuniones en los Estados Unidos. Me llamaba la atención que allá los ejecutivos, ingenieros como yo, podían darles un micrófono y se expresaban con propiedad, amenos, y se conectaban con la audiencia, en fin. Yo dije, nosotros tenemos un problema en la educación nuestra en Colombia. ¿Y le dieron algunas clases, le enseñaron en algún momento algo de oralidad aquí o qué fue lo que pasó? No, él ya sabe lo que tengo que decir. Tuve una experiencia complicada. Al principio no fue por oralidad, sino porque yo tenía más tiempo al principio en la universidad, mucho más pequeña, entonces yo tenía más tiempo para dar clases. Y a veces eran clases muy largas y yo terminaba muy ronco, no sabía manejar mi voz. Entonces, María Cristina Navia, Titi, que ustedes conocen, me sugirió, vea, hay un profesor en música que enseña el canto, y que él le puede enseñar a expresarse oralmente sin que gaste la garganta. Hicimos una primera clase, fue el profesor, y comenzamos A, E, I, O, U, A, E, I, no, I, no, I. Bueno, resulta que yo no sabía decir I, óigame bien, tenías 50 y tantos años, ya 50 años, y no, todavía no sé, porque no sé poner la lengua donde se debe poner para decir y. Bueno, esa fue la última clase, porque si yo comenzar por ahí o a esa altura de la vida era muy difícil, entonces nunca avanzó mucho en esa área. Rector, en ICESI confiamos mucho en el desarrollo de esta capacidad de la comunicación oral para usted y que le exprese a los jóvenes. ¿Cuál es el verdadero valor que tiene la oralidad en el mundo laboral, en el mundo académico y en la cotidianidad? Tiene muchísimo valor. Pues aquí lo expresaron al principio y lo han expresado estos jóvenes que han hablado, que me han impresionado muchísimo. Yo tengo que darle un crédito a Huber Delgado, porque cuando empezamos con el plan este, el modelo educativo que les hablaba, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de lectura y de escritura. Ahí todavía no había oralidad. En esos primeros años no hubo oralidad. Hugo llegó en el 2002, creo, sí. Y él nos metió el tema de la oralidad y en buen momento. La oralidad hoy está en la maestría, por ejemplo, la maestría de administración, porque eso que yo les comento, de que yo veía que los gerentes no sabían expresarse, pues estamos resolviéndolo en la maestría, y en la maestría hay clases de oralidad. Y en fin, la idea es que en toda la universidad, que todos nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado desarrollen la competencia oral. Hoy, pues aquí va a haber abogados también, el derecho, desde que pasó la argumentación a ser oral, porque antes era todo por escrito hasta por ahí el año 2000, no sé en qué momento cambia esto, en derecho se volvió fundamental la argumentación y la presencia y el saberse expresar oralmente, pues ni hablar. Pero en la administración es igual, los que son administradores tienen que dirigirse a grupos de personas, es igual. Pero en las demás profesiones, me encantó ir al médico hablándoles como si estuviera hablando a toda la población, a la comunidad, porque los médicos se comunican con la comunidad. Y así los maestros ni hablar, los maestros les toca comunicarse
y me encantó ver a este estudiante de finanzas también hablando con esa propiedad en todas las áreas, en todos los caminos de la vida que ustedes escojan y que los lleve, la oralidad les va a dar una fortaleza, les va a dar una diferencia, y por eso yo celebro que hoy estemos celebrando la oralia número 12 y que la oralidad sea tan fuerte en la formación de nuestros estudiantes, de verdad. El rector, muchísimas gracias, y nosotros en nombre del Departamento de Lenguaje, de los profesores, de los estudiantes y de los que estamos aquí presentes, queremos entregarle un par de presentes, un par de detalles. Este, que sabemos de su afición por el avistamiento de aves, es un naipe peruano. Si quiere, lo destapa. Yo le tengo el micrófono para que usted lo destape y pueda ver el naipe. Sí. Qué lindo. Está muy lindo, unas ilustraciones muy lindas, muy agradecido. Y el otro regalo que va a ser compartido seguramente con doña Claudia es este jardín de Siempre Vivas, que también está, es en nombre de nosotros y es con muchísimo cariño. Qué bueno volverlo a tener aquí. Un millón de gracias, mi mujer se va a encantar con sus plantas y yo con mis pájaros, vivimos en esto. No, muy, muy agradecido, muy querido, muy, le pegan en el blanco, a los intereses y a los gustos. Muy querido, muchas gracias. Y gracias a todos por estar acá hoy. Muchas gracias, profesor Oscar y doctor Francisco Piedradita. Volvamos ahora con el formato de las charlas de la mano de la estudiante de medicina, María Fernanda Sánchez, y su presentación titulada Dolor, pasado y un hombre. María Fernanda será presentada por su guía de este semestre, el profesor Pablo Monroy. Buenas noches. Cuando vi a María Fernanda, como en la segunda clase, me percaté de esos ojos de curiosidad y me llamaba mucho la atención de cómo se admiraba de lo que hacíamos en COE. María Fernanda, si bien estudia medicina, también le gusta la meditación, es miedosa de los ofidios y de los reptiles. María Fernanda, dicen sus amigos que es humilde, de buen corazón y gran compañera. Y hoy vamos a tener a María Fernanda defendiendo unas ideas muy importantes. Con ustedes, María Fernanda Sánchez. Mamita, cómo está de rica. Ay, no, hermano, ustedes siempre con la misma joda, ¿eh? No, paren eso, ya, ¿eh? Si no eres mujer, no pides. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Sánchez y en unos minutos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el feminismo debe volver a la primera ola. El feminismo en sí propugna un cambio, una libertad, tanto para hombres como para mujeres. Y es por esto que debe ser reclutada y reclamada para que sea inclusive para un hombre. La última ola del feminismo se
ha encargado de discriminar a los hombres. Pero aún así, no lo juzgo. No lo juzgo porque en un pasado hubo dolor. En un pasado no podíamos hablar. En un pasado simplemente no teníamos derechos. Y eso duele, y duele mucho. Aún sigue doliendo. Pero el feminismo actual se ha caracterizado por ser hembrismo, o sea, no es feminismo. Y es por esto que el feminismo en realidad es borrar la absurda idea en que debe haber una distinción de género, en si debe haber un sexo mayor o menor o con más o menos poder. El feminismo no es odiar al hombre. Y es por esto que mi mayor anhelo es que lo que algún día fue negro, ahora sea color. Que lo que en algún momento fue división, que ahora sea amor propio y unos por otros. Que ya sea un adiós a la destrucción y un hola a la construcción. Y que aquel jardín que en algún momento estuvo marchito, ahora sea tiempo de reverdecer. Por eso, ven y haz parte de este movimiento. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, María Fernanda, por tu presentación. Escuchemos a continuación una voz diferente que nos hablará sobre cómo algunas marcas de ropa se aprovechan de la lucha social feminista. Los, las y les invito a escuchar a Sofía Montoya del programa de Sociología con su presentación El negocio de ser una marca feminista. Sofía será presentada por el profesor que la ha guiado en su preparación este semestre, el maestro David Castaño. Buenas noches, mi estimado público. Cuando pienso en aspectos como responsabilidad, tenacidad, rigurosidad, liderazgo, definitivamente se me viene a la cabeza la estudiante que les voy a presentar hoy. Una estudiante que me retó hasta el límite, una estudiante que exigía retos constantemente. De la estudiante que les estoy hablando es la estudiante Sofía Montoya, la cual hoy nos va a presentar cómo, aparentemente se muestra desconectados los conceptos de marketing feminismo, nos va a probar que eso no es así. Así que, desde el orgullo que tengo, presento a Sofía Montoya. Bueno, el feminismo está de moda y la industria de la moda lo sabe y ha decidido usarlo convenientemente para fabricar mensajes como estos. We should all be feminists o todos deberíamos ser feministas. No obstante, detrás de estos mensajes se encuentran las desgarradoras miradas de cientos de mujeres como ella, quienes deben enfrentarse a condiciones de explotación laboral, principalmente en países asiáticos donde proliferan los talleres clandestinos y la remuneración económica es tan incipiente como sus condiciones laborales. Mi nombre es Sofía Montoya y el día de hoy defenderé rotundamente que la industria de la moda no debería comercializar los mensajes del movimiento feminista. Esto lo digo por dos razones. La primera
es que la industria de la moda ha convertido el feminismo en un bien de consumo. Y la segunda es que las marcas que aparentemente son feministas realmente son contradictorias entre lo que dicen y lo que hacen. Ahora sí, entremos en materia. La fuerza del movimiento feminista ha hecho que la industria de la moda vea la oportunidad de incursionar en un nuevo nicho de mercado. Incluso, según la empresa de consultoría de marca Kantar Miller Brown, una marca que genera contenido sobre equidad de género vende 30% más que las que no lo hacen. Ante este panorama, marcas como Zara, Bershka y Stradivarius, todas ellas pertenecientes al grupo Inditex, han sacado al mercado su colección de camisetas feministas, las cuales son realizadas por niñas de la casta más baja de la India, entre 14 y 20 años, quienes deben enfrentarse a condiciones de explotación laboral. Según el informe de Capture by Cotton, asimismo, celebridades como las Spice Girls, que se han sumado hasta Hola Feminista, también sacaron al mercado sus camisetas solidarias, las cuales son realizadas por mujeres en Bangladesh, quienes reciben una remuneración económica de 2.000 pesos diaria. Además de ser agredidas y abusadas física y verbalmente durante sus jornadas de trabajo, según el diario británico The Guardian. Ahora bien, muchas personas pueden decir que es necesaria la comercialización de los mensajes del movimiento feminista para aumentar el alcance y la visibilidad del movimiento. Sin embargo, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque lo que realmente busca la industria de la moda es llamar la atención y fidelizar a las consumidoras con el único objetivo de responder a ciertos intereses económicos. Es decir, la industria de la moda no ve el feminismo como un fin en sí mismo, sino como un medio lucrativo para aumentar sus ganancias monetarias, banalizando un movimiento que durante décadas ha luchado por obtener cambios reales. En síntesis, un movimiento banalizado y mujeres condenadas a la explotación laboral son algunas de las consecuencias de una exitosa estrategia de marketing ideada por la industria de la moda para responder a ciertos intereses económicos y aumentar sus ventas. Es decir, la industria de la moda solo ve en el feminismo un negocio rentable, ofreciendo sin escrúpulos colecciones que no tienen un verdadero compromiso con el movimiento. Entonces, ¿nos seguiremos vistiéndonos de feministas o realmente seremos feministas? Gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por tu presentación. Hasta ahora solo hemos escuchado oradores individuales, pero esto está a punto de cambiar. El profesor Carlos Fernández ha decidido guiar a tres voces distintas y armonizarlas en una sola presentación. Nos disponemos a escuchar a Karen García, de Mercadeo Internacional y Publicidad, Fernando Orozco, de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, y William Andrade, de Medicina, con su discurso polifónico titulado La idealización y la decepción en el amor. Ahora tampoco, ahora sí. Muy bien. En muy poco tiempo, en exactamente un minuto, bueno, quizá un poquito más, tendremos a los tres aquí. Ella, que estará en el centro, ella adora las hamburguesas y les teme a las cucarachas. Y le encantan las películas de ficción, de aventuras, que ocurren en mundos extraordinarios. Y también las que ocurren en mundos ordinarios, en donde los personajes realizan acciones extraordinarias. Está en segundo semestre de Mercadeo Internacional y Publicidad. Otro de ellos va a estar aquí, en este lugar. Otro de ellos ama la investigación, lo absorbe la búsqueda de la verdad.
y teme, este es su mayor temor, que los cimientos de esa búsqueda sean endebles, sean idealizaciones. Idealizaciones es un concepto que tiene que ver con el discurso que ellos van a presentar. Y nuestro tercer orador, que se va a hacer aquí, en este lado, a él le gusta mucho la música. Y entre las bandas que le gustan, descubrió una, para mí, no tenía ni idea de que existía. No sé si ustedes la conozcan. La pronunciación. The Rare Occasions. Pues ayer, yo les digo a los estudiantes que tranquilos, no tenemos que ser hablantes nativos. Y doy ejemplo hoy, The Rare Occasions. Ayer estuve escuchando a The Rare Occasions durante toda la tarde y me gustó mucho. El mayor temor de él es que no esté a la altura de sus expectativas. Yo creo que ese temor, por lo menos hoy, va a estar infundado. 2:14. Yo les dije que un poquito más. Antes de retirarme del escenario para darles paso a ellos, un crédito. Nosotros respetamos los derechos de autor. Lo último que van a escuchar de la presentación de ellos se llama Más allá de los sueños, Beyond Dreams. Y es de Scott Holmes Music, música libre de derechos. Y ahora sí, que sigan nuestros oradores. ¿Cómo no creer en el amor si Will se enamoró de Stella sin tocarla? El príncipe Harry dejó la corona por Meghan. Jack murió por Rose. Lucifer cambió su vida y su mundo por Chloe. Lo anterior nos demuestra cómo nos intentan vender versiones del amor que son muy difíciles de replicar, en las cuales una persona real muy difícilmente puede cumplir con dichas expectativas. Es por esto que nosotros, Karen García, Fernando Orozco y William Andrade, pensamos que las relaciones idealizadas influyen negativamente en la estabilidad emocional de los adolescentes. Bien, la personalidad es algo que nosotros comenzamos a construir desde que nacemos, y la adolescencia es una etapa crucial para esa construcción, porque es aquí donde sentamos las bases de lo que será nuestra identidad en la adultez. Durante la adolescencia, nosotros lo que hacemos básicamente es explorar nuestro entorno y absorber las experiencias mediante él. Es por esto que es muy importante contar con estímulos externos. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. En la actualidad, ¿a qué están especialmente expuestos los adolescentes? Si están pensando en cosas como redes sociales, películas, música y libros, déjenme decirles que tienen razón. Todas esas cosas están constantemente bombardeándonos con situaciones o escenarios que son alcanzables en la realidad, pero también con otros que no lo son tanto, son más bien caricaturas, más irreales. El problema está en que no siempre es sencillo diferenciar lo real de lo ficticio. Y ahí es donde entran los adolescentes. Nosotros usualmente solo vemos cosas que nos atraen, que nos gustan, sin importarlo si es real o no. Entonces tomamos todo eso que vemos y construimos un modelo ideal de pareja, el cual proyectamos en otra persona, dando lugar precisamente a la idealización. Pero, ¿y si la persona no cumple con esta idealización? No, pero mira que yo tanto que intento las cosas, mira, me corté el pelo, me bañé, me compré ropa nueva, me organicé. Conocí a esta hermosa chica y no me copia, o sea, no es como las películas que el man llega, le ayuda a solucionar problemas y ella dice, wow, sí, se enamoran y sigue con su vida, pero en mi caso no fue así. Y más pica, le llevé muchas cosas, le llevé flores, todas las vainas que se le podía haber dado a una hermosa mujer, loción, perfumes, e igualmente no me quiere para nada y no entiendo por qué, las películas lo pintan de una manera totalmente diferente.
Es por esto que la psicóloga Granado Sevilla, en su proyecto de grado, afirma que, en muchos casos, la ilusión y la esperanza de vivir lo catalogado como amor ideal y la obsesión con que este sea el único tipo de amor válido provoca frustración en los adolescentes, pudiendo desembocar así en problemas y trastornos emocionales. De lo anterior, podemos decir que los medios audiovisuales nos venden fragmentos de perfección y belleza, haciendo que nosotros creemos una impresión falsa y crea problemas e inestabilidad emocional en nosotros. Pero, ¿qué hay más allá? Pues estos fragmentos nos dañan en sí. Sin embargo, la idealización no siempre es mala, debido a que podemos utilizarla como una guía, enfocándonos en la búsqueda de una mejoría constante, tal y como lo afirma el investigador Jeremy Osborne. Los seres humanos tendemos a gravitar naturalmente en torno a imágenes idealizadas. Estamos hechos para buscar las relaciones más satisfactorias y obtener el máximo de todo lo que hacemos. De lo anterior, se puede inferir que la presencia de factores positivos y alcanzables en nuestra vida cotidiana nos puede ser útil para mantener la búsqueda de una mejoría, sean cuales sean las situaciones. Claro, siempre y cuando el individuo cuente con la madurez suficiente para lograrlo y entenderlo. A pesar de que la idealización puede llegar a ser positiva, estamos dejando de lado un factor muy importante, y este es la inteligencia emocional. Para los que tal vez no lo sepan o no lo tengan muy claro, la inteligencia emocional consiste en el conocimiento, en la comprensión y en la gestión de nuestras emociones y las de los demás. Ahora, ella es Paula Ramírez. Es una psicóloga que tiene una maestría en desarrollo infantil. Además de eso, también realizó un estudio en los últimos grados de los colegios de Ibagué, precisamente sobre la inteligencia emocional en los adolescentes. Y entre sus conclusiones hay tres características muy interesantes. La primera de estas es que los adolescentes somos muy fáciles de influenciar por nuestro entorno. La segunda es que le damos demasiada importancia a lo que los demás opinan de nosotros. Y la tercera y más importante para el desarrollo de este discurso es que tenemos niveles muy altos de optimismo ingenuo. Basándonos en esta información, podemos afirmar que un adolescente promedio no cuenta con la inteligencia emocional suficiente para imponer esos límites necesarios para mantener la idealización en esos niveles sanos que mencionaba mi compañero, y que además no somos lo suficientemente maduros para afrontar la frustración resultante de no alcanzar dicha idealización. Con esto, podemos concluir que las relaciones idealizadas influyen negativamente en la estabilidad emocional de los adolescentes, porque estas crean falsas expectativas, generando en nosotros problemas y trastornos emocionales. Pero al mismo tiempo, se puede afirmar que la idealización en sí no es mala, siempre y cuando el individuo sepa imponer los límites necesarios. Pero en este discurso estamos hablando de adolescentes, nosotros. Y un adolescente promedio no cuenta con la inteligencia emocional suficiente para hacerlo. Oye, ¿y de qué estábamos hablando? Claro, repitan conmigo. La clave para no desilusionarse está en idealizar. Muchas gracias, Karen, Fernando y William. Volvamos a hacer un cambio de aires y dejemos a un lado, por un momento, a la oralidad entendida como medio para argumentar y vayamos a la oralidad como medio de expresión artística, a la oralidad disruptiva, a la oralidad dramática. A continuación, nos acompañan Laura Jaramillo, Catalina Argotti, Manuela Bolívar y María José Sánchez, integrantes de BlaBlaLab, Laboratorio de Oralidad de la Universidad de ICESI, y a quienes también les demos parte de la preparación de varios de los oradores que nos han acompañado hasta el momento.
así como muchos otros estudiantes de COE2. Nuestras compañeras nos presentarán una corta muestra de oralidad desde las artes escénicas. ¿Se acuerdan de su primera palabra? ¿Han pensado en la emoción que sintieron sus padres cuando dijeron, por fin le entiendo? ¿O en todas las conversaciones que se han suscitado a partir de esa primera palabra? ¿Han pensado en cómo se sentirían si no supieran cómo decirla? ¿Si no supieran qué es? ¿Cómo le dice uno a la persona que ama que por favor no se vaya? ¿Cómo le dice uno a los padres que está frustrado, que está cansado y que tal vez se equivocó de carrera? ¿Cómo le dice uno al domiciliario que es por la segunda calle al lado del árbol amarillo en la casa azul, pero no en la primera sino en la segunda planta y que no hay timbre, que tiene que gritar? Esas primeras palabras para mí son la danza. Y ahora, por obvios motivos, no puedo hacerlo. Y todo eso que está contenido, no sé cómo expresarlo y está enclaustrado aquí, aquí, aquí y allá. Santana, ¿por qué llora el niño? Porque ha dicho algo y no le han entendido. Déjame adivinar. Escucho frustración. Frustración que inunda tu cuerpo. Y por un buen motivo puedo observar. Pero hoy estoy aquí para abrirte la vista. Y para mostrarte aquello que tu cuerpo y tu mente ignoran. Te pregunto, ¿acaso solo hay una primera palabra? Para comunicarse, no solo es necesario hablar y moverse. Comunicarse es jugar con el entorno, con los tonos y semitonos. Hacer sentir el forte, los sostenidos, pero también hacer sentir los bemoles, el piano, la calma. Para transmitir, mi querida Laura, a veces el movimiento y las palabras son solo un complemento. Y te voy a contar un secreto, pero escúchame muy bien. El secreto de todo está en la mirada. Los suspiros, los lloriqueos, la tristeza, la alegría de tu voz cuando llegas a casa y viene tu mascota a saludarte. ¡Hola, Toby! ¡Hola, cosita! ¿Cómo estás? ¿Quién es el nene de mamá? ¿Quién es el nene de mamá? La lágrima que cae de tu rostro cuando sientes tristeza. La frustración y la rabia que siento en tus palabras. Si hay más de una primera palabra, está aquí. ¿Eres tú? Bueno, ya. Creo que es drama suficiente. Comunicar lo que sentimos y lo que pensamos puede llegar a ser muy divertido. Basta ya de rúbricas de evaluación, de consignas establecidas, basta ya de normas APA. Comunicarnos es cuestión de creatividad. ¡Lau, juega conmigo! Exacto. Podemos invitar a alguien a jugar con nosotros con el simple hecho de lanzar un objeto. Ahora,
Imagina que para comunicarte eres tan libre como este yo-yo. Puedes ir arriba y atraparlo. Puedes abrir tus brazos, puedes cerrarlos, puedes levantar una pierna, hacer malabares, hacer trucos. Es cuestión de sentirse libre. La comunicación es todo un juego y es saber jugar con los elementos que nos componen y con todos los elementos que nos rodean a diario. Ay, mi querida Lau, te entiendo. A veces no sabemos cómo expresar. Pero claro que sí puedes expresar, desde lo profundo, desde el arte, desde la danza, por ejemplo. Porque la danza no es solo esto. La danza es el cuerpo, son mis manos cuando señalo y digo allá, son mis manos cuando digo ven o detente o 2 minutos más, por favor. Es mi cuello, son mis dedos, es también mi boca para decir te quiero, para dar un beso o para decir por allá. Es mi hombro, que con mi otro hombro pueden decir, no sé, o a mí qué me importa. Es el diafragma, es la sensación y la intención. El baile también puede ser el espacio, como me reintegro, recorro, reagrupo, reorganizo. Puede ser como ir de izquierda a la derecha, de abajo hacia arriba. Puede ser mi espacio propio, pero también puede ser todo ese espacio escénico. Puede ser la masa, la materia, la energía. La danza, igual que la comunicación, también puede ser ritmo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Puede ser también el cómo, pero sobre todo el cuándo. Si yo te pido un I7, no me sirve un 8. La danza es la pausa. ¿Y cómo me reintegro? Pero mira, sobre todo, la danza es la esencia, es el groove, es el funk, es el alma, es lo que se crea desde tu columna vertebral, lo que sale estallado del pecho, que dice, te quiero decir esto. Solo con el movimiento. Entonces, puedes pensar en este momento que me voy a quedar quieta y no voy a expresar nada. O puedes tomar en este momento la decisión de crear un mundo a partir del movimiento. Pero también podemos crear un mundo a partir del juego. Y a partir de la voz. No se juega solo saltando o solo girando o moviéndose de un lado para otro. En la quietud y en la calma también estoy comunicando. O ustedes no me están entendiendo. El movimiento también es mi cabeza asintiendo, o negando, o preguntando.
Si es de estar sentada, son mis manos diciendo, estoy tan cansada, o estoy enojada, o por favor, un momento de silencio. La comunicación también son mis brazos cuando señalo, sin necesidad de usar palabras. Las estatuas también comunican, porque en cada pose y en cada movimiento hay una intención. Si tengo un gato, la mitad de mis piernas, y lo acaricio muy lentamente, ¿no me veo malvada? Al fin y al cabo, la comunicación es muchísimo más que solo esa primera palabra, que solo palabras. Es gestualidad, es movimiento, es energía, es presencia. Es la posibilidad de que por un momento tengamos libertad y creatividad. Muchas gracias, Laura, Catalina, Manuela y María José y al BlaBlaLab por esta hermosa presentación. Pudimos ver que estamos en las mejores manos cuando ustedes nos asesoran en el laboratorio de oralidad. Ahora nos vamos acercando a la final de esta versión de Oralia. Iniciamos este último grupo de charlas y la primera de estas está a cargo de la estudiante de medicina, Sharik Chavarro, quien nos mostrará desde un punto de vista algo fisiológico, cómo el corazón sí influye en las decisiones que tomamos. Sharik será presentada por quien la ha guiado este semestre en la creación de su discurso, el profesor Julián Valdés. Buenas noches. Cuando Sharik me contó que iba a argumentar cómo es que pensamos con el corazón, mi primera reacción fue colocar cara de ¿ah? Y decirle que no. Sin embargo, ella fue un poquitico terca y decidió continuar. Poco a poco, en el transcurso del semestre, fue mostrándome cómo respondía a cada una de las críticas que yo le hacía y cómo iba dándole forma a esa charla que nos va a presentar el día de hoy entre los mejores oradores y las mejores oradoras de COE2 de este semestre. A Sharik, tuve la oportunidad de verla durante un semestre completo en los talleres de oralidad, en los talleres también de expresión corporal. Pude encontrar allí a una persona bastante sensible, bastante terca, pero también a una persona que le encanta hacer las cosas bien y que se pone retos a sí misma. Definitivamente características esenciales para cuando sea una gran médica y también esenciales para ser una gran oradora. Los dejo entonces en compañía de la futura doctora Chavarro. Hola, probando 1, 2. ¿Saben lo que cree Aristóteles? Aristóteles decía que pensamos con el corazón y que el cerebro solo se dedica a enfriar la sangre que viene caliente del corazón después de haber pensado. ¿No les parece una barbaridad que una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad haya equiparado al cerebro humano con un radiador? Buenas noches, mi nombre es Sharik Chavarro y el día de hoy les hablaré sobre la participación del corazón en la toma de decisiones, esa tarea diaria y presente en cada una de las etapas de un individuo, que nos permite evaluar las alternativas que tenemos y seleccionar la opción más beneficiosa. Para empezar,
El cuerpo humano, al igual que un circuito, es la representación unánime de cada una de sus partes, puesto que el funcionamiento y las características de un circuito, al igual que en el cuerpo humano, dependen de cada uno de los componentes que lo conforman. Comprendiendo esto, tenemos que la información cardíaca que se dirige al cerebro se basa en dos vías, que terminan en la corteza insular, la corteza cingulada anterior y la corteza somatosensorial. Además, se ha demostrado que la interocepción, esa capacidad que tenemos de escuchar a nuestro propio cuerpo y que depende de estas dos vías neuroanatómicas, modula la cognición social, ya que esta conexión con áreas prefrontales y estructuras límbicas se relaciona con la organización y la planificación de las tareas, así como con las emociones y el comportamiento, por lo que podemos observar una influencia de las emociones en el enfoque cognitivo de la persona. En pocas palabras, la información cardíaca afecta la actividad límbica en el cerebro, lo que afectaría de manera indirecta los procesos intelectuales de la persona y, por ende, la toma de buenas decisiones. En otras palabras, es como si escucháramos a nuestro corazón. Pero, ¿acaso la toma de decisiones no era un proceso netamente cognitivo? Pues no. El Instituto de Neurología Cognitiva de Buenos Aires sugiere que puede haber algún grado de plasticidad después de la modificación sensorial periférica. Es decir, sugiere que las aferencias o los estímulos del medio son moldeados y percibidos, en parte, por la interocepción, ya que esas proyecciones aferentes de la piel que afectan la percepción somatosensorial están involucradas con el latido cardíaco. Así pues, tenemos que la interocepción es la clave de la conexión entre el corazón y el cerebro, lo que determina un punto crucial para la toma de decisiones favorables de la persona. Y recuerden lo que dijo Marguerite Yourcenar: hay que escuchar la cabeza, pero hay que dejar hablar al corazón. Después de todo, Aristóteles no estaba tan equivocado. Muchas gracias. Muchas gracias, Charik. Daremos ahora paso a la charla titulada En Blanco y Negro, a cargo de Caterine Cárdenas, del programa de Biología. Para esto, escucharemos primero a la profesora Natalia Giraldo Díez, quien fue la encargada de guiar a Caterine en la creación de su discurso. Yo también los amo. Buenas noches. Antes de presentar a Caterine, yo quiero agradecer a los papás, a don Carlos y a doña Argenis, que no pueden estar hoy acá, pero que la están acompañando en la distancia. Gracias por esa mujer tan maravillosa que le están entregando al mundo. Cate es de esas mujeres que ilumina el espacio cuando entra al salón. Yo creo que ningún profe puede ignorar su presencia. No solamente porque tiene una sonrisa gigante, sino porque es una mujer inquieta, porque pregunta, porque acompaña a los compañeros también en los procesos. Desde que empezamos el curso, Kate tenía claro de qué quería hablar y tenía muy claro cómo le iba a argumentar. Entonces lo que hizo fue empezar a trabajar de la mano de sus compañeros y acompañarlos también en el proceso. Kate estudia biología y estudia biología porque le encanta pensar en todo lo que puede lograr trabajando con seres humanos y con animales. Odia las alturas, tanto como que le digan negrita, porque ella es negra y de eso viene a hablarnos precisamente, de ser negros. Negra, el escenario es tuyo. Aló, 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 aló. Aló.
¿Pero por qué con una negra, carajo? Mulata. Es la misma vaina. Y solo ahora me percato. El olor es de negra. Este pasaje pertenece al libro Amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Y así como este pasaje, otros 50 plasmados en la literatura y en los medios de comunicación, en donde se promueven los caracteres de superioridad de una etnia por encima de la otra en la narrativa amorosa. Mi nombre es Caterine Cárdenas y el día de hoy les pido que por favor me acompañen a cuestionar el por qué tener preferencias raciales a la hora de escoger pareja es un acto discriminatorio. Las relaciones sexuales y emocionales son muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos preferencias a la hora de escoger con quién queremos estar. Sin embargo, muy pocas veces nos percatamos de que estas preferencias pueden estar plagadas de sesgos raciales. Si esto les parece muy exagerado de mi parte, permítame por favor, a través de 3 ejemplos comunes, demostrar lo afirmado. Estás muy linda para ser negra, mi amor. Gracias. La belleza es algo muy importante para cada uno de nosotros. Y aunque no nos gusta admitirlo, buscamos belleza blanca, hegemónica, europea en nuestras próximas parejas. Por eso podemos llegar a pensar cuando vemos a una persona racializada. ¡Wow! Este chico es lindo, pero tal vez sería un poco más lindo si no tuviera rasgos tan pronunciados. Tal vez tan negros. Katy, pero los negros son negros y los blancos blancos. Los negros a la cocina y los blancos a la tarima. Ay. Podemos afirmar que esto tal vez es una realidad. La inteligencia es algo que puede elevar el potencial atractivo de nuestras parejas. Aún así, hoy en día seguimos sintiendo que la inteligencia es algo inherente de una raza por encima de la otra. Si les parece muy descabellado lo que estoy afirmando, permítanme presentarles el caso de James Watson, el padre de la genética, que aún después de años de haber trabajado con el ADN, se atreve a afirmar que existe una diferencia lo suficientemente grande entre personas negras y blancas que hace a las personas negras inferiores. Póngase a pensar, ¿por qué no sentiríamos rechazo hacia las personas racializadas si las percibimos como menos inteligentes? Oye, pero es evidente que de hecho hay que trabajar como negro para vivir como blanco. Total. Yo me levanto todas las mañanas a cargar un bulto de cemento. Esta frase puede sonar realista y hasta a veces un poco graciosa, pero es todo lo contrario. Refleja que percibimos a las personas racializadas como personas que no son capaces de alcanzar una posición económica y social lo suficientemente fuerte para ofrecerle comodidad a sus parejas o sus familias. Y es que pongámonos a pensar, la mayoría de nosotros queremos comodidad. ¿Por qué estaríamos con alguien que no nos puede ofrecer esa comodidad? Estas frases, aunque algo locas, son un pequeño reflejo de los sesgos a los que basamos nuestras preferencias raciales. Las preferencias raciales excluyen y discriminan a un grupo de personas por una característica tan inherente como lo es el color de piel. Póngase a pensar, no es como que yo ahorita me pueda sentar y arrancarme el tono de piel y posar otro encima de este. El cuestionar nuestras preferencias raciales nos permite ser esa clase de personas que a nuestras próximas parejas no les digamos, te amo, pero con 3 tonos de piel menos. Muchas gracias, Caterine. Escuchemos ahora al último orador de la noche de hoy. Camilo Aguilar es estudiante del programa de música y nos presentará un discurso con el que quiere convencernos de que los besos no existen. Camilo será presentado por su profesor y guía, Alfredo Motato. Muy buena noche. Es para mí un placer presentar a un estudiante llamado Camilo, un estudiante que a lo largo del semestre estuvo bastante inquieto desde los temas que habíamos planteado, construcción social,
sociología y de una de esas locuras que a él también le da, un día me dijo, Motato, acabo de inventar un verbo, musicar. Yo le dije, explícame. No, porque es que yo vivo musicando, vivo, siento y respiro la música. A partir de esa locura le dije, vamos a empezar a trabajar. Y me sale con este cuento, los besos no existen. Para mí es un placer y espero que disfrute la intervención de Camilo Aguilar. Bienvenido, Camilo. Es muy curioso ver los rostros asombrados, las caras de risa, cuando uno lanza un beso. Y es muy curioso porque nosotros besamos y no sabemos por qué o por qué besan. ¿Ustedes saben por qué besan? Mi nombre es Camilo Aguilar y yo afirmo esta noche que los besos son producto de una construcción social porque no significan nada. Y aparte, son asquerosos. Bueno, también soy el tipo de la corbata, ¿no? Un estudio realizado por la Asociación Antropológica Americana, o por sus siglas, dice que, sí, no pasa nada. Afirma que solo el 46% de la población se besa. Eso si lo traducimos, es 54% de la población dice, besitos, como que no. Este porcentaje tiende a crecer en las poblaciones que son mucho más desarrolladas. Y ahorita, este porcentaje aumentó gracias a Hollywood y sus besos de película de príncipes como yo. Segunda razón, los besos son la forma de transmitir virus y bacterias más efectivas del cuerpo. Una prueba de esto es la mononucleosis. Los médicos por aquí saben de qué les hablo. La mononucleosis, que es la afección principal de un virus llamado Epstein-Barr, que curiosamente ha afectado probablemente al 95% de la población colombiana, o sea, de ustedes, bastantes. Y se llama la enfermedad del beso porque la forma más efectiva de transmitirla o la más común son los besos. Y es que, ¿cómo carajos demostramos nuestro amor juntando nuestras bocas a las 12 del día a más de 30 grados con comida en descomposición adentro? O sea, fo. Tercera razón. Románticos los besos, como que no me la paso. En la antigua Roma, por ejemplo, había una práctica muy común llamada lus osculi, o el derecho al beso, que para resumirles la larga historia romana, era que los papás, los esposos, los hermanos, los primos, los tíos, cualquier hombre que tenga que ver con usted como mujer, llega a su casa y la coge. Ah, no, y no bebió vino. Todo bien. O sea que, para mis amigas las feministas, bastante patriarcal, ¿ok? Sí. Es por eso que para mí el beso es el reflejo de que nosotros como sociedad hacemos sin preguntar ni preguntarnos, bueno, ¿y es que yo por qué estoy haciendo esto? O sea, nadie sabe por qué uno no puede abrir la nevera caloroso porque se tuerce. Entonces, esta corbata está como... Yo me vine como el tipo de la corbata, pero estoy más incómodo. Es por esto que yo digo que listo. O sea, ustedes son tercos, yo soy terco. Y probablemente ahorita que llegue a mi casa, o ustedes que lleguen a sus casas, van a besar a alguien, van a besar a sus esposas. Sí, sí, sí. Su esposita, a su novia. O ahorita a la salida. O pasado mañana en Caballerizas.
Pero quiero que cuando lo hagan primero se acuerden de mí. Y se acuerden de, uy, Marisa, los besos de Epstein Barr, uy, no. Y que lo hagan con convicción. Que estén seguros de lo que hacen y por qué los hacen. Y ustedes, ¿cuándo fue la última vez que desearon besar a alguien? ¿Les quedaron ganas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Beso o miedo? Muchas gracias. Bueno, ha sido un largo semestre, ¿no, Jan? Sí, Alejo. Todas y todos lo hemos disfrutado y sufrido. Nos hemos desesperado y nos hemos emocionado, pero ante todo nos hemos acompañado y ayudado unos a otros. Hemos trabajado en sincronía, estudiantes, monitores, monitoras, profesoras, profesores, en fin. Logramos trabajar juntos para darle vida a Auralia. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la coordinación del profesor Huber Delgado y la profesora Natalia Giraldo. Ahora recibamos a la profesora Natalia con un fuerte aplauso. ¡Woo! Otra vez, buenas noches. Yo quiero empezar estas palabras de cierre agradeciendo la presencia de todos y de todas ustedes hoy. Para nosotros, los profesores, de verdad es muy grato saber que para las familias y para los amigos estos momentos importan tanto o más que para nosotros como profesores y como universidad. Quiero agradecer además de manera súper especial al doctor Francisco Piedraíta. No se imagina el orgullo que es para nosotros haberlo tenido acá, que se haya quedado desde el inicio a fin. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Además, porque esto es resultado de la apuesta que usted viene haciendo junto con Huber desde hace varios semestres. Y estos son los jóvenes que nosotros estamos empezando a formar para un país y para un mundo que en efecto necesita cambios y que necesita que esos cambios además se transformen en palabras, que esos cambios trasciendan las fronteras de las aulas. Y el hecho de que ustedes estén acá o que nos estén viendo por streaming hace que precisamente esos pensamientos, esas ideas de los muchachos puedan trascender. Y de pronto alguien por allá dice, uff, tiene razón y tenemos que hacer algo para cambiar eso. Ojalá eso pase después. Quiero agradecer a las personas de Multimedios que nos han apoyado con la parte técnica, a los profesores del Seminario de Oralidad, que también hacen parte del equipo de profesores de COE2, a nuestro jefe de departamento, Huber Delgado, que ya le hemos mencionado, y aquí quiero abrir un paréntesis porque a él le dolió profundamente no poder acompañarnos hoy, pero se le cruzaba con una clase y pues para nosotros nuestras clases son prioridad. Entonces, de parte de él, un saludo muy especial y de parte mía, un agradecimiento también para Huber. A los monitores del Centro Leo que nos acompañaron acá como presentadores. Alejo, el monitor que estaba presentando, que ha sido sin duda un pilar de nuestro Centro Leo. Y a Jan, que ha sido otro pilar del Centro Leo y a quien llevo en mi corazón. Y a las niñas del BlaBlaLab que nos hicieron una puesta en escena fabulosa que nos hace sentir súper felices, súper orgullosos y que nos hace corroborar que nuestros estudiantes están en muy buenas manos cuando asisten al laboratorio. A nuestros profes de COE2, a la profesora Sofía, a los profesores David, Miguel, Alfredo, Julián, James, Pablo, a Carlos. De verdad, muchísimas gracias por el compromiso que siempre tiene. Y para terminar, quiero contarles de dónde surgió la idea de este Auralia que ustedes ven hoy. Es nuestra 12ª versión. Y cada vez que pasa un semestre, nos vamos de acá a almorzar o a comer y a pensar qué vamos a hacer el siguiente. Y una de las cosas que más nos dolía siempre era saber que no podíamos traer muchos estudiantes. Y este semestre decidimos hacer esa renuncia y decir, no vamos a llevar 3 o 4.
Vamos a llevar uno por cada profesor. Y vamos a hacer que ese estudiante sea escogido por otros estudiantes. Y yo creo que fue una muy buena apuesta. Además, decidimos por primera vez invitar a las familias y este es el resultado. Entonces, este Oralia realmente yo creo que marca un hito en el desarrollo del evento. Esperaría que para los próximos vengan cosas nuevas, igual o más buenas. Y quiero terminar simplemente agradeciendo al Grupo Editorial Planeta, a la Editorial de la Universidad y al Centro de Recursos para el Aprendizaje CREA, porque gracias a ellos hoy también por primera vez tenemos regalos para nuestros estudiantes. Entonces queremos invitar por favor a nuestros 12 estudiantes que hicieron hoy las 10 presentaciones para que vengan al escenario, invitar a los profesores de COE2 que les van a hacer la entrega y aprovechamos para tomarnos una foto y con eso para cerrar este Oralia 12. Muchísimas gracias para todos. ¿Alguien de Multimedios me podría ayudar por favor a encender las luces? Que todos los profes están acá.